Buenos días, Nacho, ¿cómo va? Hola, Carmen, ¿cómo les va? Estamos viendo imágenes, por supuesto, seguimos con el tema Alberto. Voy a decir primero Fabiola y Alberto, ¿no? Es un caso que no tiene fin para mí. No tiene fin. Yo estoy viendo un hombre que es un rockstar. Sí. Este, entró con toda la prensa, con anteojos negros, y parece una estrella de Hollywood. ¿Quién es este señor? Este señor es Daniel Rodríguez. Es un policía retirado de la Federal, de la rama de bomberos. Trabajó como intendente en la residencia de Olivos y era un hombre de mucha confianza de Alberto Fernández. A ver, era como una especie de encargado del edificio, el que sabe todo, el que sabe a qué hora salen los chicos para la escuela, qué movimientos... Justo era ser el encargado. Claro, qué movimientos hay en la cochera, cuándo se saca la basura, qué familias son conflictivas, quiénes tienen mascotas, para que ustedes lo vean más o menos, ese era este hombre. Pero y más, yo diría, y un poco más. Y más. Que un encargado. ¿Y saben por qué un poco más? Por lo que dice Carmen, este hombre sabe demasiado y al final le vamos a contar, ¿este hombre habrá dicho la verdad? ¿Habrá mentido? ¿Se estará guardando algo? ¿Irá a tener problemas a futuro? Miren lo que dijo. Ahí lo vamos a ir viendo con Carmen, a ver. Bien, hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Porque hay que sostener la mentira. ¿Qué declaró Daniel Rodríguez? Recordemos que cuando uno es testigo y miente, total o parcialmente, puede ser acusado de falso testimonio agravado que tiene hasta 10 años de prisión. Y más en un tema sensible como este. Dijo que no vio golpes, es decir, él no se posiciona en un lugar de observador, como un testigo directo de lo que ocurrió. Pero sí admitió que la relación entre la pareja estaba rota. Dijo, yo no vi trompadas, no vi patadas, no vi golpes, pero sí había mala relación. Si él sabía que había malas relaciones porque vio algo. Por favor, Nacho, ¿tenés otra placa? Sí, hay más, hay más. A ver, ponela. ¿Vio o le contaron? A ver. Contó que existía un puesto en el cual no se registraban entradas y salidas de la Quinta de Olivos. Bueno, nosotros lo adelantamos el otro día. Se habla de las puertitas privadas, la puertita oculta donde hay gente que entra y que sale. Y hay lugares donde no se registra como se debe a nivel de cámaras de seguridad y a nivel... registro escrito, quiénes son los que entran y quiénes son los que salen. Cuidado con esto. Esas son las puertitas secretas porque no están anotados. Podríamos decir las puertitas del doctor Cureta. Perdón, ahí marca un poco mi edad, ¿no? ¿Este señor sabía de esta puertita? Sí, sabía. ¿Sabía de que los que entraban no estaban anotados? Sabe todo. Bueno, sabe ojo todo. Ojo al declarar, ¿no? Sabe todo. ¿Cuándo declaró o declara? Declaró durante 6 horas ayer. Ayer. Una declaración larga. Una declaración larga en los tribunales federales de Comodoro Py frente al fiscal Ramiro González, que es el jefe de la investigación por ahora porque tiene la instrucción delegada por el juez. Vamos a la próxima, Carmen. Bien, a ver. La relación entre Alberto y Fabiola cambió luego de la publicación de la foto de la fiesta de Olivos. Bueno, a ver, mucha gente cree que lo de la fiesta de Olivos fue en 2020. No, fue en 2021. Todavía estábamos en el periodo pandémico. Encerrados. Encerrados. Fue alrededor de agosto. Lo que está diciendo acá Rodríguez es que esa foto, como dijo Fabiola, fue un antes y un después. Fabiola dijo, a mí me echaron las culpas de todo. La culpable fui yo, cuando en realidad es mentira, porque el que organizó el cumpleaños para que yo no saliera de la residencia, para que estuviera con mis amigos ahí adentro, porque era un celoso enfermizo, fue Alberto. Y después, cuando se le vino en contra la política, la prensa, él me echó las culpas a mí. Y es más, en 2 oportunidades, lo dijo, adelante mío, fue mi Fabiola. Pero, perdón, hago una pregunta. ¿Él la obligó a la fiesta o ella estaba contenta que vinieran sus amigos? Además, no eran 6 personas, 8, eran más. Eran unos cuantos. Eran unos cuantos. A ver, acá yo puedo imaginar 2 cosas. O que se pusieron de acuerdo... o que en el espiral de la violencia que había en la pareja, ella estaba sufriendo esto, porque obligar a alguien a hacer el cumpleaños de una manera cuando esa persona quiere hacerlo de otra, es parte también de la violencia que había en el... Eso es violencia. Ah, estamos viendo la foto que dijeron que había solo un champagne. Acá lo vemos el champagne, solo un champagne. El primero fue. Vos calculá, Carmen, o el último, que mientras la gente estaba encerrada, mientras la gente se moría, mientras la gente estaba enferma, mientras nadie podía hacer nada, esto estaba totalmente prohibido. Y sin barbijo, nadie. Y sin barbijo, sin nada. Ni siquiera alcohol veo en la mesa. Decime la fecha, ¿cuándo fue esto? Y esto fue para 2021 en agosto.
del 2021. Okay. Grave, grave, porque todavía estábamos todos con mucho cuidado. Pregunta, otra pregunta y te dejo seguir. ¿Esta gente está citada para declarar? Esta gente ya estuvo citada para declarar porque en realidad se investigó en su momento el no cumplimiento de las normas sanitarias. Pero ahora es otro caso. Y Alberto Fernández fue condenado por esa. ¿Ah, sí? Fue condenado. ¿Qué condena? Tuvo una condena donde tuvo que pagar una multa. Una multa, ¿cuánto? No me acuerdo cuánto dinero era, pero era bastante dinero. Ah, pagó la multa y ya está, siguió adelante. Pagó la multa y ya está. Eso se llama impunidad, porque pagar una multa y violando una cosa muy grave. Además, se violaban artículos del Código Penal. Creo que era el 285 en su momento que regulaba justamente esta norma sanitaria. Seguimos con la declaración, Carmen. Después de la foto de la fiesta, Fabiola comenzó a frecuentar el chalet de huéspedes. Bueno, a ver. Esta declaración no es inocente. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el chalet presidencial. Y si el intendente vio que la primera dama se fue al chalet de huésped, no se fue a dormir porque no sé. Pero dice, fue a frecuentar. Sí. Frecuentar, esta palabra la sacamos, está que sacar. Sí. Se fue al chalet. Está bien, tapala, Carmen. ¿Sabés cuánta gente? ¿Eh? La tapala, mira. Así te hago. Sí. Se fue al chalet. Todos, ¿sabés que lo sabíamos? Nosotros en el ambiente sabíamos que estaban separados. Bueno. No lo decían al aire. Y sabíamos que se había ido al chalet con su hijo a vivir ahí. Es como, no sé, uno tiene una pelea de pareja grave y no, la mujer se va a dormir al quincho. Claro. Es decir, en este caso se fue... Tenían una pequeña casa. Sí, y además hay que marcar otra cosa. Fabiola dice que en ese chalet de huésped, Alberto Fernández, el presidente enojado, entraba pateando las puertas y abriendo las puertas y generando gritos y situaciones de violencia. Y estaba el niño ahí. Y estaba el niño. Y la madre de ella. Bueno, entonces, esta declaración tiene cierta importancia. Es una declaración que genera un contexto, que va reforzando lo que dijo Fabiola. ¿Esto que pateaba las puertas lo sabe este señor? Carmen. Lo habrá declarado. A ver, dice lo que le conviene. Claro. Vamos al otro punto, porque la declaración, recordemos, fue de 6 horas. Contó que las relaciones de Fabiola y el contacto con otras personas casi desapareció. Bueno, acá Fabiola dijo que a ella la fueron aislando cada vez más. Claro. Que la aislaron, ese aislamiento... Tuvo 2 motivos. El primero fue como un castigo, porque le echaron las culpas de la fiesta. Y el segundo punto, que me parece más importante, es porque ella estaba sufriendo violencia de género y tenía golpes. Entonces, llegó a decir que estuvo 30 días encerrada. Decían para que se caía mucho en el baño, que se golpeaba el ojo en el baño. Tiene que haber una punta, que es muy raro. Mirá, Carmen, ¿sabés la cantidad de causas que a mí me ha tocado hacer en el noticiero de casos de niños golpeados o de mujeres golpeadas, maltratados, abusados sexualmente, que se cayeron en la bañera? Siempre le echan la culpa al baño. Yo sé que el golpe en el baño es mortal. Sí. Mucha gente ha muerto de un golpe en la bañándose, se resbala y pega. Totalmente. Pero todos los golpes son en el baño. Totalmente. Ojo con esto. Seguimos con la otra parte. Desde agosto del 2021, la primera dama dejó de tener actividad. Ahí está la franja de tiempo, Carmen. Sí. ¿Por qué? Porque en agosto del 2021 son los momentos posteriores a la reunión, al cumpleaños. A partir de ese momento, la borraron del mapa desde el punto de vista... Se lo vio solo a él. Bueno, se lo vio poco porque él no era un presidente ausente. Sí. Pero se lo vio solo, no con ella. Pero ella también a golpes, se la vio muchas veces con anteojos negros. Sí. Desde el punto de vista protocolar y político, Carmen, la primera dama quedó aislada, aislada totalmente. Era muy crudo el trato que le hacían a ella. Bueno, muy crudo el trato, no sé, necesitaría una traducción. ¿Qué es? ¿Querés que te la diga? A ver, ¿cuál sería? El trato, le pusieron una seguridad, ¿sí? Pero que estaba a favor de Alberto Fernández, ¿sí? Que no la dejaban salir. ¿Sí? Si salía, tenía que pedir permiso, ¿eh? Tenía que anotarlo, tenía que saberlo Alberto. ¿Sí? Eso es estar preso. Eso es privar de la libertad a una persona. Decime si estoy equivocada. Sí, tiene que ver con eso. En un tramo de la declaración, anoche la estaba leyendo, en un tramo de la declaración, ella decía, por ejemplo, yo iba a la pileta con mi familia y quería estar en bikini y tenía gente de seguridad que me estaba mirando. ¿Por eso después le cambian por mujeres? Después le cambian, después hay una custodia de mujeres. Y hasta Rodríguez hace una referencia de las cámaras de seguridad, de los domos, que a mí me sorprendió
que haya tan pocas cámaras de seguridad dentro de una residencia presidencial. Y tampoco dura el video, porque después lo borran. Sí, es raro eso. Muy. Es raro, es raro. A mí me especialmente ha tocado estar en este lugar. En otros países del mundo donde he visto cosas impresionantes. No, en un edificio sí lo borran, pero en un lugar como este. Me parece raro que en un edificio donde esté la persona más importante del país. Sí. Que Rodríguez haya dicho, mira, lo anoté acá en mis apuntes. Las cámaras de Olivos, no hay cámaras internas. Perdón, está el presidente, la mujer y su familia en claro, un lugar interno. No hay cámaras. La hizo sacar Alberto. Porque siempre habrá habido, cuando empezaron a existir las cámaras internas, no hay en el baño. Habló de 4 domos y que habían sumado otro más. Rarísimo. Raro, muy raro. Muy raro, muy raro. ¿Qué más habló? Porque tenés apuntes. Era muy crudo el trato. Después, sigue. Acá viene un dato importante. Porque esta chica, Sofía Pacci, hizo un comunicado en las últimas horas. ¿Quién es Sofía Pacci? Recordame. Sofía Pacci era amiga de Fabiola Yáñez y además es una persona que en algún momento se encargó de la comunicación a través de redes digitales de Alberto Fernández. ¿Pero quién se lo dio a Alberto? Se lo dio Alberto. A pedido de Fabiola, supongo esto, yo. ¿Qué es lo que se cree acá? Que en algún momento Alberto quiso tener algo con esa chica y algunos dicen que tenían algo, que había una relación oculta. Ella dice que no. Ella dice que no. Incluso creo que él mentira. Declara que no. Y él también. ¿Cómo sabe? ¿Se mete en la cama de Alberto? Dice, no me consta, dice Rodríguez, sé que hubo un problema, pero realmente no los vi. Era un rumor extendido en la quinta, como que era un secreto a voces. Y el radio pasillo decía que el presidente tenía una relación, eran amantes, con Sofía Pacci. Eso es lo que dicen muchas personas. Realmente, muchas personas de los más cercanos. De los más cercanos. Yo, la verdad, no lo puedo comprobar. Sofía Pacci lo ha desmentido, hizo un comunicado en las últimas horas. Pero ayer volvió a hacer referencia Daniel Rodríguez a esto. Bueno, cuando le toque ir a declarar a Sofía Pacci, que es un personaje de la intimidad, veremos qué dice. Sofía Pacci, ¿vive en México o estaba en México paseando? No, ella vivía acá en la Argentina y viajó. ¿Viajó o se fue a vivir? Creo que en algún momento vivió allá y ahora está otra vez acá en la Argentina. Ah, volvió. Así que volvió por este tema seguramente. Vamos a ver qué se declara, qué dicen. Es un personaje que seguramente conoce parte de la intimidad. Perdóname que vuelvo a leer. Era un rumor sí. extendido en la quinta. Un rumor. Los que estaban dentro de la quinta sabían todo. Sabían, es como nosotros acá en el canal, se sabe todo. La persona de seguridad sabe. Sabe. Lo que no tiene prohibido es hablar. Sabe porque el de seguridad mira, escucha, habla. Todo. Sabe los movimientos. Ahí sí el de seguridad te tomo como un encargado. Totalmente. El que se pone a través de la puerta y escucha lo que pasa adentro. Totalmente, Carmen. Sí. Seguimos en el otro, en una de las últimas, que tiene que ver con la declaración de Sofía Pacci. Bueno, a ver. Hay otro tema que yo lo voy a incluir además de las placas, donde se habla de la atención médica presidencial. En los próximos días, para ser más específico, el 5 de septiembre, va a declarar el doctor Saavedra. Para mí este es un personaje clave, después lo podemos conversar con el doctor Capulla. Lo habíamos dicho en el primer momento, un personaje importantísimo. Un personaje importante. El doctor Capulla sabe perfectamente cuáles son los roles de un médico, cuáles son las obligaciones profesionales y morales. Pero de un médico que incluso, eso es lo que se firma, yo creo que cuando te recibiste tenés que... Mirá, yo le, pero pará, este estaba dentro de este lugar. Estaba dentro. Uf. Yo le digo esto a Guillermo y Guillermo me dirá qué piensa. Claro. Dice Daniel Rodríguez, Alberto Fernández, Fabiola y el hijo tenían siempre a su disposición una ambulancia, un médico y una enfermera. Ellos hablaban directamente con Saavedra, el jefe de la unidad presidencial. Que es el que daba la orden. Que daba las órdenes y dirigía todo el grupo. Doctor, ¿puede desconocer el médico presidencial de la unidad presidencial todo lo que ocurría? Abrime al doctor, no lo escucho. Estoy abierto, perdón. Ahí sí. Ok, perdón. Si, digamos, si es comunicado, obviamente tiene que quedar registrado esto en algún lugar. Todo lo que hacemos los médicos, todo acto médico, tiene que quedar documentado en lo que es una historia clínica o lo que es un documento de haber visitado a esa persona. Eso tiene que estar registrado. Ahora, si la persona no le avisa a Unidad Médica Presidencial y el médico no se entera, obviamente no va a haber ningún registro de eso. Pero si atendió a esa persona, tiene que tener un registro. Y si el presidente dice, borralo, no lo anotes,
¿Le hace, tiene que hacer caso al médico? No. Uno tiene una responsabilidad médica de consignar todo lo que uno ve, todo lo que uno escucha, claro, todo lo que uno decías, toca, tiene que consignarlo. Eso es lo que se firma, eso es que es un pacto que se hace cuando uno se recibe. Sí, totalmente. Lo que decís vos es juramento hipocrático. Eso, muy bien, no sabía. Ese es el tema. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Qué lindo es tenerte. Gracias. De verdad es lindo tenerte, porque nos saca de dudas, nos totalmente. Dice... Totalmente, es una cuestión no interna de los médicos y no nos olvidemos, Carmen, lo que contamos la semana pasada. En los días más importantes donde Fabiola Yáñez habla de los golpes y de la agresión más significativa de esta historia... El médico presidencial no fue, fue días posteriores. Sí, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, y habíamos dicho... Eso me suena raro. Que había, dentro de la residencia, había otros médicos y otros enfermeros que tienen una unidad jerárquica. Esos deben están reportar anotados, al jerárquico. Tendrán que, igual, van a tener que declarar. Aunque hay que responder al jefe, ellos tienen que van declarar. Van a tener que declarar. Estarán anotados. Bueno.